Nacional de Ciegos Españoles celebra este año su 75 aniversario y la Fundación ONCE, que ofrece servicios a personas con discapacidades distintas de la visual, celebra sus primeros 25 años. La verdad, en estos momentos no se me ocurre mejor regalo de cumpleaños para sus más de 70.000 miembros que este Tratado de Marrakech. Un regalo que ha costado años encontrar, que parecía imposible de conseguir hace tan solo unos meses, incluso unas semanas e incluso días. Lo estupendo de este regalo es que para todos, para quienes lo queríamos y para quienes dudaban de su conveniencia, este tratado va a servirnos. Este tratado no va a dañar en absoluto ni la creatividad de los autores ni las actividades económicas de los editores. Y sin embargo, nos va a ayudar a todos, porque como es bien sabido, cualquier avance en beneficio de las personas con discapacidad, por pequeño que este sea, es beneficioso para todos los miembros de la sociedad. En un día como hoy, la ONCE solo puede estar agradecida por el privilegio que ha supuesto el poder aportar nuestro granito de arena al enorme trabajo realizado por la Unión Mundial de Ciegos, por las delegaciones de los países miembros que creyeron en nosotros y por las otras ONG que han empujado sin descanso hasta la consecución de este tratado. Queremos agradecer a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual por aceptar en su día aquel proyecto de tratado y por haberlo llevado a tan buen puerto. Y, por supuesto, al Reino de Marruecos, por darnos la mejor conferencia diplomática posible, en una ciudad llena de historia, cultura y belleza. Sin duda, el mejor envoltorio para el mejor regalo de cumpleaños. Sabemos que el trabajo apenas ha comenzado y que la tarea que este tratado nos encomienda va a requerir que multipliquemos nuestros esfuerzos durante los próximos años. Pero ya llegará ese momento. Hoy es un día para celebrar y para felicitarnos todos por este Tratado de Marrakech. Muchas gracias, señor presidente.